nueva titular en la oficina anticorrupción. Recuerdan que el año pasado, en diciembre, renunció Félix Krouse, el fiscal Kirchnerista, cuyo mayor mérito en esa oficina fue, recordás, la renuncia a las querellas en Notesuri y, y Los Sauces y en la causa Vialidad. Hay una nueva funcionaria a cargo del área, quien es, se llama Verónica Gómez. Es una abogada, ya es un buen dato. Esto también cambió el año pasado con la gestión de, de Alberto Fernández. Otra vez es necesario ser abogado o abogada para conducir esa oficina. Por cierto, yo creo, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es un dato técnico sí. irrelevante, tiene que ver con otras cuestiones, no hace falta el título, pero bueno, es abogada. Tiene especialización en temas de género y de derechos humanos. Fue la mano derecha de Roy Cortina durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires hasta que Roy Cortina termina arreglando con el larretismo y en ese momento ella se abre del socialismo. De hecho, fue presidenta del bloque socialista como legisladora en la ciudad cuando hace mucho, entre 2005 y 2009. En ese momento conoció a quien era legislador en la ciudad y hoy es el vicejefe de gabinete, una de las principales eh, personas de confianza, el presidente de la nación, Juan Manuel Olmos. A él se acercó cuando se alejó de Roy Cortina a él y a su esposa María Rosa Muñoz, la mujer de Juan Manuel Olmos, que es la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué dice el mundillo de Verónica Gómez? ¿Qué dicen quienes saben de, los, de estos temas de corrupción en el mundo de las ONGs, en la política y en la academia? Dicen y acá tenemos a, a los, los últimos cuatro ¿no? eh, de, de los titulares de la oficina anticorrupción. ¿Qué dicen de ella? Dicen que es una persona capaz, que es valiosa, que es muy buena persona, pero también dicen que de corrupción sabe poco y nada. Recordemos que la oficina es ahora un organismo desconcentrado, pero tiene el gran pro problema de la independencia. ¿no? Julio Vitovelo durante la época de Néstor Kirchner jugaba al fútbol con Néstor Kirchner en Olivos, Laura Alonso que estaba enamorada del presidente Mauricio Macri, Félix Crow, ya lo dijimos, un fiscal que, eh, digamos, era abiertamente kirchnerista y que lo que Hizo, lo más importante que hizo fue renunciar a las querellas contra eh, la actual vicepresidenta. Esperemos que a Verónica Gómez le vaya mejor. Aclarar cuando decís que Alonso estaba enamorada de Macri porque ella mismo lo dijo. En ella lo reportaje. dijo, no dijo que tenía, un, tenía no una es, suerte no es que de. Estás haciendo no, no, no una es una valoración, es un dato. Está contando objetivo, lo que era un título, un reportaje ¿no? tenía, que ella dijo. Tenía un, un amor platónico eh, con obviamente. el entonces presidente. Eh, bueno, ¿qué pasa con Aníbal?